también se ha hecho una labor de ingeniería para saber si la forma de funcionamiento que tenían hasta ahora estaba correcta, y en el caso de detectar que hubiese algún fallos o peligro para tanto los vehículos como los peatones, hemos modificado los funcionamientos. Por ejemplo, en la intersección de Mariano Acosta con Jaime de Rivadeneira, hasta ahora había tres fases, y bueno, vimos que los giros a izquierdas en Rivadeneira eran peligrosos porque se estaban dando a la vez que el sentido directo. Entonces lo que hicimos fue aumentar una fase para darle solo los giros en esa única fase. ¿Qué pasa? Lógicamente, al añadir una fase, los vehículos estarían más tiempo parados. Pero ajustando bien los tiempos de cada fase y de los giros, hemos conseguido que incluso reducir un poco el retardo que tenías hasta ahora. Entonces, el sistema funciona de una manera muy lógica y muy sencilla. Las cámaras aforadoras, que son las que ya las vimos, son las que cuentan los vehículos en cada intersección conflictiva. Es decir, porque voy a poner un ejemplo, la Sánchez y Cifuentes y Borrero no es una intersección conflictiva, no le ponemos cámara, pero las del mercado llevan cámara, la de la Mariano Acosta con Jaime Rivadeneira llevan cámara. ¿Por qué? Porque es muy conflictiva. ¿Dónde más tenemos? Tenemos las cámaras en la Pedro Moncayo con la Oviedo, porque estaba completamente congestionada en los dos sentidos. Entonces, esas intersecciones nos permiten regular su entorno. Aquí, ustedes ya vieron que tenemos el conteo de vehículos por hora. Entonces, eso permite programar a esa intersección y su entorno. El entorno lo programa desde aquí, el sistema. Entonces, volviendo a lo que Tomás decía, aquí ya podemos ver lo que pasaba en la avenida Jaime Rivadeneira con la Mariano Acosta. Entonces, aquí lo que pasaba era, ahí reinaba el desorden. Es decir, se abrían los cuatro giros a la vez, ustedes recordarán, y pasaban como podían. Entonces, nunca pasó un accidente porque hay un principio lógico que la intersección más peligrosa, las zonas más riesgosas, son en las que menos accidentes hay porque saben que es riesgosa. Entonces, ahora se ha sincronizado de otra manera. Esto lo estamos viendo en tiempo real. Lo que está pasando ahí es lo que estamos viendo aquí está pasando allá. Entonces, Tomás, lo que se incorporó aquí. Sí, bueno, aquí lo separamos en... Además, en esta intersección tenemos ahora mismo, comunicando con el centro de control y recibiendo datos de aforos, tres cámaras. El acceso oeste a la intersección, el acceso este y el acceso norte, que está en grande. Cada uno de estos dos cuadrados que están en cada imagen son las espiras virtuales que nos dan toda la información que necesitamos nosotros para saber el estado de cada uno de los accesos. Se podría ver, pero no es cuantificable el ver una imagen y decir, vale, aquí hay mucho atasco, porque no sabes realmente hasta dónde te está llegando la cola. Entonces, estos datos que recibimos a través de las videocámaras de detección, comunicando con los reguladores, los recibimos aquí.